Partimos con el juego entre Moist de R7 y Estral. Curiosamente, aquí uno de estos dos va a continuar su camino por el lower bracket. Al ser un torneo nuevo, playoffs, va a ganar el equipo que esté más unido y que mejor llegue. Siento que somos muy incapaces de lograr el campeonato, cómo estamos jugando. Si bien ha habido una gran mejoría en los equipos, siento yo, a lo largo del split, siento que nosotros destacamos sobre el resto. También se adelanta, Instinto Asesino, Cody va a morir, el destello por parte de Seo, asesinando para el Toro y también para Kane en la parte superior. Creo que no va a ser una serie de tres juegos, sino va a ser una serie de hasta cuatro o cinco, te diría. Creo que estamos en un nivel similar un poco, digamos. Entonces ahí yo creo que dependería de los drafts incluso o de cómo estemos ese día, la verdad. Al otro lado del muro, la cazadora y Snacker se pone agresivo, se lleva el asesinato, increíble, y ahora quién va a caer, también Seo. Los splits anteriores era mejor entrar top 1 porque quizás dodgeabas a un rival fuerte, pero ahora como que siento que son todos muy similares. Entonces como que el 1 contra 4 le puede ganar cualquiera y el 2 contra 3 lo mismo. Entonces está bueno ganar para sumar confianza. Ya como estamos asegurados, no nos cambia quedar primero, segundo, tercero, cuarto. La verdad es que podemos hacer muchas más cosas y vamos a proponer muchas más cosas.